Hola, autorizo que se difunda y se publique mi testimonio. Hola, soy Fátima Cabrera, les saludo desde Asunción, Paraguay. Trabajo en derechos humanos hace más de 15 años. Empecé en la Corte Suprema de Justicia y hoy decidí unirme a este proyecto de la universidad para presentarles a una gran mujer, Patricia Estigarribia. Hola, soy Patricia Estigarribia, soy de Paraguay, de la ciudad de San Lorenzo. Soy carpintera y me dedico a esto hace un año y medio, cuando empezó la pandemia y vinieron los tiempos difíciles y nos quedamos todos sin empleo. Empezamos a trabajar con este proyecto que cuando yo era pequeñita, tenía como 13 años, hice un curso básico de carpintería y me acordé y preparé un trabajo así, empecé a publicar y desde ese día no paramos hasta ahora, como digo, hace un año y medio estamos a full con el trabajo de la carpintería. ¿Cómo combinas las tareas de tu casa, el cuidado de tu hijo y todas las responsabilidades familiares con la carpintería? Y la verdad que es muy difícil, pero se puede. Porque ser mamá, ser trabajadora, ser ama de casa y como de cocinera y todas las cosas que se hacen en la casa es muy difícil, porque hay veces que tengo muchos trabajos, pero también tengo que ejercer también mi trabajo que es de mamá, de cuidar a mis hijos, del tema de la escuela, que ahora todo es virtual y me costó muchísimo, pero sí se puede. Pati, ¿existe igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito de la carpintería a la hora del pago? Y la verdad que no, porque tuve experiencias ya con personas que de repente me llaman porque yo vendo online y me escriben como si fuera que soy hombre, como que la carpintería es algo que es más de hombre. Entonces ellos creen que soy hombre y me saludan así como acá se dice en Paraguay, capé, me tratan de hombre. Pero cuando yo le digo que soy mujer, me cortaron del trabajo, o sea, me dijeron, ¿cómo se dice acá en Paraguay? Shendamba poi cuñandi, me dicen, o sea, que no trabajan con mujeres porque por el machismo y todo eso, por las diferencias que hacen entre mujeres y hombres. ¿Conoces si hay algún incentivo desde el Estado para las empresas que contratan mujeres carpinteras? Y la verdad que no. La verdad que no, y que ojalá que sea lindo que realmente podamos estar todos iguales, hombres y mujeres, porque el trabajo es uno solo y lo hacemos igual tanto hombres como mujeres. Y sería lindo que nos den también la oportunidad a las mujeres de demostrar lo que sabemos hacer. ¿Pasaste por alguna situación de acoso laboral por parte de hombres en el ejercicio de la carpintería? Y la verdad que sí. La verdad que sí, porque hay gente que cuando me pregunta si soy mujer y si yo soy la carpintera, después ya me empiezan a decir cosas, empiezan a escribirme cosas y ya me doy cuenta que no es sobre pedidos de trabajo lo que me están escribiendo. Pero yo sé cómo manejarle y me porto siempre educadamente con la persona y si me vuelve a escribir ya simplemente no le contesto y dejan de molestarse. Pero sí se pasa mucho acoso en todos los lados, hasta donde uno compra su madera, donde compra su clavo, donde compra todo, porque es un lugar donde van siempre hombres. Y en la carpintería todos son hombres los que se van a comprar materiales donde sea, entonces siempre te quieren tocar de ese lado cuando ve que sos mujer. ¿Cuál fue tu mejor experiencia o el mejor trabajo que hiciste? Y la verdad que para mí todos mis trabajos son especiales, cada uno de lo que hago, pero los trabajos que más me gustaron fueron un trabajo que nos fuimos a hacer al interior, porque para mí ya fue que muy importante que me llamen del interior para hacer un trabajo, fue en Pedro Juan Caballero que nos fuimos a equipar un local de karaoke y también un trabajo a una quinta, a una señora acá en Asunción que le gustó muchísimo, nos hizo equipar todo su quincho. Y así vamos publicando y la gente va sabiendo y te hacen equipar todo lo que hay. Y cada día te vas creciendo y te sentís orgullosa y mirando y decir, ah, yo hice esto, ¿verdad? Pero es súper lindo, de verdad. ¿Le recomendarías a otras mujeres de América Latina ejercer el oficio de carpintera? Y la verdad que sí. La verdad que sí, porque es un trabajo muy lindo. No es así muy limpio porque siempre andamos todos sucios, ¿verdad? Pero es súper lindo y creas cosas.
Y para mí que sería lindo que no solamente sea carpintería, sino en todo, como digo, electricista, albañil, lo que sea, que las mujeres se abran más y se dejen de tener miedo de hacer algo, de emprender algo. Thank you.